لا تعالى انت اهي. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Talking to you from Cairo, Egypt. It's first time or first video I talk in. I'll take you tonight in a tour in 26th of July Street, one of the main streets of downtown area. Allow me to introduce myself. My name is Anna, and I am Egyptian, speaking English and Spanish and Arabic. So I would like you to take you on a tour to see the most interesting places in Cairo, in Egypt. And I'll translate what I said in Spanish. Allow me to do that, and in Arabic. Buenas tardes, amigos. Buenas noches, amigos. Me llamo Ana, soy egipcia, guía turística. He trabajado mucho tiempo como una guía turística, casi 25 años. Hablo inglés y español, y es la primera vez que hablo en un vídeo mío. Hoy os acompaño en un tour en el centro del Cairo, una calle que se llama el 26 de Julio, una de las más importantes calles de la ciudad del Cairo, del centro del Cairo. Está lleno de tiendas, de compra, de ropa, de comida. Una zona muy importante. Ahora hablo en árabe. مساء الخير لكل المشاهدين. النهارده الجوله بتاعتنا هتكون في شارع 26 يوليو في وسط البلد. بعد التطويرات والتحديثات اللي حصلت فيه، الشارع كان مقفول فتره طويله حوالي 3 سنين عشان مشروع المترو. دلوقتي اتعدل، واهم المعالم اللي فيه طبعا دار القضاء العالي. Making this metro station, that's why the street was closed for around like 3 years, and after renovation they have just reopened the street again recently. That's why I'm having a walk here tonight. It's a cloudy day in Cairo. Traffic in this street is okay now, but from where I'm coming the traffic was huge. Downtown area. Most of them are for clothing, shopping. La zona del centro de la ciudad, la mayoría es para compras. La ropa, hay ropa barata y hay otra cara. Es un buen centro para pasear, dar un paseo por la tarde o por la noche.
clima es amable. One of the most important places in the coffee shop de América. Uno de los más importantes lugares para sentaros o tomar un café solamente, es esta tienda que está en el rincón. بقول لك ايه، احنا مش كل ما تيجي تفكر مع دول بحاجه في الشارع. Well, actually, this is the first time for me to speak in one of my videos. I would like to hear from you if you are interested to make the tour silent. So shall I give you a little bit of information about the tour? Bueno, esa es la primera vez que hablo en uno de los mis vueltas dentro de la ciudad del Cairo. Y por eso no sé lo que decir. Perdóname. Y quiero saber de ustedes si es preferible que el vídeo será con voice o hablando o no, solamente andando en las calles, firmando para que lo veáis sin hablar, o si prefieren que os dé un trife, un resumen de lo que estoy andando. Okay, hay muchos cafés, a lot of coffee shops where you can sit, eat something or drink something in the downtown area. She lost her kid. I didn't want to film her, excuse me. So sorry for her, but she's screaming and shouting to find her kid. She lost her kid in this area. That's why she had like 20 days coming here looking for him. La mujer que habéis escuchado que estaba gritando, está buscando para su niño, que lo perdió en esta zona aquí. Por eso viene desde casi 20 días buscando él en el mismo lugar. Por eso no quería filmar su cara, pobrecita. La mujer que está gritando, la habéis escuchado. هاي جلسة أقول لكم إن الصوت اللي سمعته الست اللي كانت بتصوت دي بتدور على ابنها. ضاع منها هنا تقريبا من 20 يوم، وكل يوم بتيجي نفس المكان بتعيط. فربنا يعينها، عشان كده ما رضيتش أصورها هي شخصيا بصراحة. وربنا يعينها وتلاقي ابنها إن شاء الله، دعواتكم ليها. Muchas cafeterías en esta calle, que se hace una calle pequeñita del centro de la ciudad. A lot of side streets here, or unseen streets as we say,
downtown area in Caria, not the main street of 26th of July. We will back again to 26th of July Street after finishing our walk here. Now we turn right, we're back again to 26th of July, Main Street. Just took you on a tour inside the side street. Ahora vamos a la derecha para salir otra vez a la calle de 26 de Julio, la calle principal, porque eso fue calles laterales. Solamente para ver lo que está en las zonas que no están vistas bien en las calles principales. Hay muchos cafés, cafeterías para sentar y tomar algo o para comer. Back again to the main streets of 26th of July, which is one of the most important streets in Cairo. It was named after the 23rd of July revolution, after King Farouk had to abdicate the throne for his kid, his son, infant son, Fuad the First. And the day he left Egypt was the 26th of July, that's why the name of the street is 26th of July. That's why it's a very important street in downtown area, but nowadays actually it has a lot of shops or coffee shops, or downtown is very crowded area always, and a very nice place to have a nice walk at night or per daytime is totally different. Bueno, so hablando del nombre de la calle, se llama el 26 de Julio, 26 de Julio, porque había una revolución en Egipto el 23 de Julio, y obligaron al rey a dejar el trono para su niño, que es King Farouk, o rey Farouk. Tenía que dejar el trono a su niño, King Fuad. Y en el día 26 de julio de 1952, dejó el país. Y por eso esta calle tiene el mismo nombre del 26 de julio. Pero hoy en día es una calle importante en el centro de la ciudad, nada más. Y muy bonito para pasear o dar un paseo si tienes tiempo por la noche, para ver la vida natural de Egipto. Estamos llegando al final de la calle. Llegamos a una zona que se llama la Ópera, o la Plaza de la Ópera, donde hay una estatua muy famosa de King, de Rey Ibrahim Pasha, hijo de Muhammad Ali. Now we are arriving to the end of the street of the 26th of July. As you have seen, we are going to Al-Ataba or Opera Square. Opera Square have a famous statue of Ibrahim Pasha, who is the son of Muhammad Ali.
have to cross the street to see the local market there. You are selling on the street. Here is one of the most famous book stores, book shops area, where you can buy a lot of books. Like this one. Thank you.